se hace. La aguja solo hace lo que tiene que hacer. ¿Y eso qué significa, anciano? Eres un mito, mata la piel. El tatuaje revela la naturaleza del hombre e ilumina las cuatro nobles profesiones del hijo de los cinco anillos. El guerrero, el artista, el mercader y el agricultor. Si existe un conflicto entre la piel y la aguja, entre la marca y el hombre, es posible que el camino que elegiste no te corresponde en realidad. ¿Qué es lo que insinúas, viejo? Sé que no querrías faltarme al respeto, sí. Serías tan estúpido si llegas a ofenderme, tatuaré el techo con tu horrible cerebro. No quiso ofenderte. Ah, tienes suerte. No te haré nada hasta que termines el tatuaje. Dame ese espejo. ¿Qué tal esta cara? Nada mal, nada mal. Jefe, llegó esto para usted. ¿Qué es? Una carta. Entonces ábrela, imbécil. ¿Qué? ¿Qué es eso? Parece arena. Sí, arena. Arena negra. ¿No quieres contarnos el chiste? Años atrás vi a un hombre abrir un sobre como este. Estaba con muchos también. Y se rieron como ustedes se ríen ahora. Entonces apareció entre la oscuridad. ¿Qué apareció entre la oscuridad? No quiero ni decirlo. ¿Qué cosa? Aquella noche, una de sus espadas vio aquí. Debí morir, pero por un defecto de nacimiento, mi corazón está acá, al otro lado. ¿Qué dibujo es ese? Parece un ninja, jefe. ¿Un ninja? ¿Es una broma? ¿Eso es lo que tanto temes decir? ¿Ninja? ¡Sí, es cierto! ¡Ya estaba creciendo! ¡Un ninja! A esta lista. Laptop, transbordador, nanotecnología, ninja.
Solo pido una hora de tu atención. Es todo. Porque creo que lamentaré esto. ¿Recuerdas el incidente, Ulimi? Reina coreana a finales del siglo XIX asesinada por un clan de ninjas. Ozuno, creo. Ahora, he revisado las transcripciones originales del juicio de Kunitomo Shikiaki. El fiscal le preguntó a Shikiaki sobre un pago de 100 libras de oro. Shikiaki contestó que no sabía a qué se refería el fiscal y la cuestión no se volvió a presentar. Lo que me pareció importante fue la suma. Exactamente la misma que supuestamente le pagaron al clan Ozuno por la masacre de Yakuza de hace una semana en Osaka. Así que ahora te preguntas si en este mundo cambiante el costo de la vida de un hombre es el mismo. Exacto. Y piensa cuánto han durado los clanes. ¿Unos 1000 años quizá? Tal vez no sean tan distintos. Así que comencé a rastrear una transferencia internacional de dinero, concentrada en bancos en regiones donde personas influyentes han sido asesinadas. Y sorpresa, el primer ministro ruso Zhukov, el día previo al asesinato, $1,555,999.80 fueron transferidos del Banco de Shanghái. Es el equivalente exacto en el mercado a 100 libras de oro. Ok, esto es realmente interesante. Los clanes son reales, Ryan. Secuestran niños y los convierten en asesinos. Escucha, Mika, nadie niega los hechos históricos, pero todo esto no compagina con el mundo moderno. Son reales. Y puedes decirles espías, asesinos o como tú quieras si te parece mejor. Pero están allá afuera y asesinan a muchas personas. Y al parecer nadie se esfuerza por evitarlo. Hola, disculpa. ¿Te importaría? Si no es mucha molestia, ¿quieres ayudarme con esto? ¿A qué clan perteneces? ¿Qué haces en Berlín? No entiendo lo que dices. En él destaca que varios homicidios políticos quizás fueron cometidos por una sofisticada red a quien llama los 9 clanes. Pero jamás los llaman ninjas. ¿Y qué le pasó al hombre? Lo mismo que va a pasarme si estoy cerca de ti. Lo sacaron del servicio por inestabilidad mental. Ahora sí me crees, ¿no es cierto? Ninja. Debe ser un chiste. ¿Y por qué estás haciendo esto? No lo sé. Pero te garantizo que no tiene que ver con que seas la investigadora más guapa con la que he trabajado en la vida. Oh, señor Nan, qué gusto que volvió. Hay un problema de calefacción y tuve que entrar a su departamento. ¿Está arreglado? Ya está bien. Tiene todo muy oscuro y sombrío ahí. Y perdón, pero no pude evitar notar sus valijas. Ya le dije que mi padre está muy enfermo. ¿Tiene que abandonar Berlín pronto? Aún no, pero estoy esperando una llamada. Lamento escuchar eso. Algún día, la muerte vendrá por nosotros. Sha, Refu, Sen, donde quiera que estén, vayan a donde vayan. Jamás deben olvidar quiénes son, cómo fue su camino. Ustedes son Ozuno. Forman parte de mí y yo soy parte de ustedes. Esa es la verdad de sus vidas, y la verdad prevalecerá después de la muerte. Él es mi nuevo hijo,
otorgado el nombre de Raizo. Recíbanlo igual que un hermano. Bienvenido, Raizo. Del cuerpo. Domínenlas y dominarán su ser al final. Impioto Siakai Jinen Staiden. Este es el poder del clan Osuno. Esta es la esencia del ninja. Si cenan hoy, mañana deberán esforzarse el doble. ¿Cuál es la lección? ¿Sabes esa verdad? Abandonado por tus padres, sin un hogar, sin una familia que te cuidara, debiste morir. Pero decidiste luchar. Es lo que hiciste hoy. Peleaste y ganaste. En el combate se enfrenta al enemigo sin dudar, sin sentir remordimiento. Para sobrevivir, debes aprender a no temerle a nada. Debes odiar la debilidad, odiarla en los demás, pero sobre todo, odiarla en ti mismo. Señora Sabatini. Sí. Soy Mika Corretti de la Europol. Le hablé por teléfono. Dijo que leyó el reporte de mi esposo. Sí. Tengo entendido que el reporte le causó problemas fuertes en la KGB.
El reporte causó problemas para la carrera de Alexei, igual que Moisés le causó problemas al faraón. Muy incómodo. ¿Qué pasó? Hace unos 2 años, después del asesinato de Zhukov, el reporte atrajo atención. Después de eso, todo fue diferente. Alexei contrató hombres para cambiar las cerraduras y poner aún más también. En las ventanas y las puertas, una sobre otra, mandó instalar cámaras, sensores de movimiento y luces por todas partes. No quiero sombras aquí, decía. Ni una sola. Un hombre un día vino a la casa. Discutieron en el estudio por unos momentos y el joven se fue. Mi esposo era un soldado, miembro de la inteligencia rusa. No era un hombre fácil de asustar. Pero cuando fui a su estudio, vi temor en sus ojos. Entonces se levantó. Me besó y me dijo que me quería muchísimo. Pero yo te traje, presté. Dijo. ¿Idea de qué hablaron? No, dijo que era más seguro de esa manera. ¿Me diría cómo ocurrió? Las luces se apagaron. Es la primera persona que ha tomado el trabajo de mi esposo en serio. Es bueno escuchar que no falleció sin una razón. Él habría querido que viera esto. Sobrevive esta noche.
Usted es como un cachorro con su hueso en la computadora. Disculpe. Soy el agente Zabransky, de Asuntos Internos. Quiero hacerle unas preguntas. Es Mika Corretti, investigadora forense. Trabaja seguido con el agente Maslow, ¿no es así? En varios casos, sí. Sostienen una relación social. Disculpe. Fue con él a almorzar el día 13 y de nuevo el 18. ¿Quién le dijo eso? No es cierto. No estoy segura. Es verdad que en ocasiones almorzamos, pero es cuando trabajamos en algo juntos. El agente Maslow ha cambiado su comportamiento con usted. Tal vez le ha dicho o ha hecho algo que usted catalogue de insólito. ¿No? ¿Por qué? ¿El agente Maslow hizo algo malo? Es solo rutina. La agencia se interesa por sus agentes y en desgaste mental. El agente Maslow tiene muchos casos. Tanto trabajo desgasta a cualquier hombre. Zabransky fue a mi oficina. Sí, a mí también me visitó. Lo dejó muy en claro, Ryan. Nos vigilan. No entiendo el panorama aún, pero reconozco una alerta al instante. ¿Por qué? Porque es obvio. Si esa rara fantasía tuya contiene una gota de verdad, los clanes deben tener a alguien muy importante protegiéndolos. Entonces, ¿qué harás? Ahora los dos tendremos que andar con mucho cuidado a partir de hoy. ¿Te queda claro? No harás nada sin consultar conmigo antes. ¿Entiendes? Uh-huh. Entiendo. Pergamino del siglo XIV se refiere al más antiguo de los nueve clanes, como el clan de la Arena Negra. El explorador islámico Ibn Battuta viajó con un grupo de huérfanos que fueron llevados a un remoto Shido, ocultos entre las montañas cubiertas de nieve. Battuta describe una cena ceremonial seguida de una exhibición de habilidades marciales. Los combatientes eran niños, ninguno con más de 10 años. Sus anfitriones explicaban que la vida de un hombre debe ser insignificante comparada con la vida del clan. Aduéñate del significado de la vida de un hombre y poseerá su corazón. Pero le haces falta. No es cierto.
puedes vivir sin uno de tus sentidos, comenzando por el sentido en el que más confías. Fracasos deben ser marcados en la piel. Córtalo. ¿Conoces la ley? Estoy metida aquí. ¿O por qué estás afuera?
es la ley. Te sacará el corazón del pecho. No. Él nunca tocará mi corazón.
detendrán hasta matarte. Ay, Dios. El arma no te servirá. Pues no tengo otras opciones, ¿o sí? Tomé una clase de Taebo, pero hasta ahí llegan mis habilidades de Kung Fu, ¿entiendes? Puedo ayudarte, pero debes confiar en mí. ¿Te soy familiar? ¿De dónde? Te registró una cámara en Nueva York. Salías luchando con uno de los ninjas. ¿Sabes de ellos? Algo. Existen unos clanes. Y, al parecer, le han proporcionado asesinos a gobiernos o a cualquiera que tenga 100 libras de oro por los últimos 1000 años. Su nombre era Jin. ¿Conocías a este hombre? No nació como un asesino. Eran del mismo clan. ¿Y por qué lo detuviste? Ahí vienen. ¿Quién es?
¡Eso hace cosquillas! ¡Necesitas más que una aguja de tejer para matarme! Eso te va a recordar que cada momento de tu vida es un obsequio que te he brindado. Hijo mío, estoy realmente orgulloso. Ahora ha llegado el momento de demostrar que eres un verdadero Osuno. Trató de huir de nosotros, de nuestra familia. Takeshi la encontró y la trajo de regreso. La debilidad impone fuerza. La traición produce muerte. ¿Talla 36? ¿Qué? No, soy 34. Si te vas cuando baje, te seguirán y te matarán. ¿Te queda claro? Supongo que son más reducidas.
Sí. Ryan, soy yo. Mika, por Dios, te he buscado por horas. Lo sé, tuve problemas. ¿Problemas? Escucha, un problema es una infracción. Estás en el mayor lío de tu vida. Sí, pues no estoy sola, por lo menos. El hombre de Sabatín, el de la grabación, está contigo. Está de nuestro lado, Ryan. Quiere a Ozuno, pero necesita ayuda de la agencia. Mucho cuidado, Mika. Confío en ese hombre. Escucha, no puedo prometer nada, pero si coopera, haré lo que pueda. ¿Nos vemos? ¿Dónde? ¿Dónde siempre, quizá? Ahí está. Relájate. Es de los nuestros. Mika, ¿estás bien? Sí, gracias a él. ¿Por qué ha hecho esto? ¿Qué cosa? Muchos morirán. Señor, creo que debería estar en una banda. No creo que haya oído eso, ¿o sí? ¡Señor! Ryan, esto es un error. Es más, debe ser algo ilegal. ¿En dónde estamos? ¿En tu propio Guantánamo? Es una antigua casa de seguridad y ahí mismo lo quiere fuera del cuartel. Cometes un terrible error. No lo creo. Tengo reportes de Londres, Washington y Osaka, todos rastreando al muchacho. El único problema es a dónde extraditarlo primero. Hace dos semanas no existía ningún ninja y ahora lo está buscando cada ciudad del mundo. Él no es el enemigo. Es un asesino, Mika. ¿No fuiste tú la que me dijo que había que capturarlo? Ni siquiera estás escuchándome. Porque no estás diciendo nada interesante. Escucha, si quieres que hagamos una escena, adelante, pero no frente a los niños, ¿quieres? Tenemos comunicación con el cual. ¡Fuera todos! ¡Esperan! ¡Salgan! Mira, Ryan, nada más quiero... Cierra la boca y escúchame, no tenemos tiempo. No sé con qué nos topamos, pero alguien muy poderoso presiona desde adentro. Lo quieren muerto. Los ha combatido por años. Es posible. Llevo aquí muchos años y sé que es una trampa, pero debemos tener mucho cuidado a lidiar con esto y no quiero arriesgarte a desaparecer de nuevo. Así que si tienes problemas, enciendes esto. Y no importa dónde estés, te encontraré. Lo lamento, yo no sabía nada de esto. Lo sé. ¿En serio? Sé que solamente mentiste al decirme que te eras. ¿Qué te hizo notarlo? Tu corazón es especial. Maslow está de tu lado y tratará de apoyarte. Ahora es tarde. No dejen que nadie... Ryan, tienes un segundo. ¿Otra vez con esto, Coretti? Es que... tengo razones para creer que un grupo de ninjas viene para acá. Apuesto a que estos caballeros contendrán a unos payasos que vengan en pijama, ¿no es verdad? Sí, señor. Sí, pero nuestro acuerdo, Ryan... Sí, trabajo en eso. Tienes que darme más tiempo. No tenemos tiempo. ¿No están aquí ahora o sí? Llegarán pronto. ¿Qué tanto? Thank you.
Así vas a hacer que te maten, Corbin. Quiero esa celda abierta. Nos llevaremos al prisionero. Esas no son mis órdenes. ¡Mija! ¡Vete de aquí! Sin ti no lo haré. Nos matarán a todos. Quédate aquí. Hermanito.
Sé que no puedes oírme, así que realmente no importa, pero lo voy a decir aún así. Solo soy una investigadora forense. Es casi un modo elegante de decir bibliotecaria. Por mi cuenta no lograré ayudarte mucho. Quería agradecerte por salvarme la vida. Y espero que me perdones por esto. Agente Matlow, sí, el dispositivo de rastreo. ¿Tienen señal? Están triangulando su posición ahora. Bien, que la unidad internacional se movilice y esté lista para ir en 5 minutos.
forman parte de mí y yo soy parte de ustedes. Esa es la verdad de sus vidas. Y la verdad prevalecerá después de la muerte. Sentía un orgullo inmenso. Ningún hijo había sido más prometedor. Tú eras el hijo que había estado esperando. Aquel que tomaría mi puesto. Y ahora, ¿tienes idea de lo que has hecho? ¿De cómo avergonzaste a mi familia? ¿De cómo me lastimaste? ¿Por qué crees que lo hice? Llévense esta cosa lejos de mi vista. Vengaremos a nuestros hermanos y hermanas. Esta noche vengaremos nuestro honor. Que esta muerte se conmemore por cientos de años. La debilidad impone fuerza. La traición produce muerte. Que lo...
has olvidado lo que te enseñé, Raizo. Thank you.
puede ser. ¿Qué pasó? ¡Médico! Estará bien ahora. Su corazón es especial. ¡Necesito un médico aquí ahora! Se va a recuperar. No lo entiendo. Tiene una herida que le atraviesa el corazón, pero... Mi corazón está de este lado.